Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente trailer: Revolutionary Road, trailer en español de este drama romántico y cartelera videocrítica de Venom. Tom Hardy protagoniza la película de uno de los villanos más famosos del universo Spider-Man. ¿Estará a la altura? E cartelera trailer español: Capitana Marvel. Marvel da un salto temporal y viaja a los 90 para presentarnos a la nueva heroína de la gran pantalla, encarnada por Brie Larson. E cartelera: un cancelar configuración desactivado HDHQS del anuncio 031. Hasta el próximo. Joaquín Phoenix caracterizado como el Joker. Joaquín Phoenix caracterizado como el Joker. Joaquín Phoenix caracterizado como el Joker. Cartelera: ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Trailer Revolutionary Rogue de cartelera 1:54. Videocrítica de Venom. Cartelera 14:35. Trailer español: Capitana Marvel. Cartelera 1:58. Trailer T4 Outlander. Cartelera 1:52. Ana Castillo y Lola Dueña sobre una película muy especial. Viaje al cuarto de una madre. Cartelera 11:45. HBO Video promocional series 2019. Cartelera 1:29. Tráiler español: Vengadores Infinity War número 12. Cartelera 2:23. Tomás Falsos Vengadores Infinity War. Cartelera 0:43. Tom Hardy: nos hemos dejado la piel para traer la mejor versión posible de Venom. Cartelera 8:39. Mejor no cabrear a Tom Hardy en este clip exclusivo de Venom. Cartelera 0:33. Videocrítica de La Monja. Cartelera 10:06. Trailer: viaje al cuarto de una madre. Cartelera 1:43. Raúl Peña. Miguel Bernardeau: ola de crímenes. No es tan fácil hablar de lo bueno y lo malo. De cartelera 12:06. Los fans de Harry Potter hablan de Animales Fantásticos y del controvertido Johnny Depp. Cartelera 7:42. Trailer Teupsi. De cartelera 2:53. Tatooine directo. Star Wars echa el freno porque Disney ha reconocido su error. E cartelera 13:56. Siguiente: Joaquín Phoenix caracterizado como el Joker. Video de cartelera tras el primer vistazo a Joaquín Phoenix disfrazado de payaso triste para la película de Joker. Un nuevo video del set ha mostrado en detalle a Arthur Fleck, quien aparece en una cabina telefónica llorando. En el video, Phoenix aparece luciendo el mismo atuendo que en la imagen publicada esta semana por el director Todd Phillips: peluca verde, maquillaje excesivo y traje de cuadros. Una imagen muy alejada de lo que acostumbraba el Joker en sus anteriores versiones cinematográficas. Recomendamos: comparan Toy Story 4 con Vengadores Infinity War. Arthur aparece hablando por teléfono justo antes de derrumbarse y romper a llorar. Inmediatamente después, miembros del equipo de rodaje acuden a cubrir al actor, quien sale del set con la cara tapada. El filme se centrará en el origen del icónico personaje y será una historia original e independiente nunca antes vista en pantalla grande. Arthur Fleck es un hombre marginado por la sociedad, un cómico fracasado que evolucionará hasta convertirse en el príncipe payaso del crimen. Junto a Phoenix, completan el reparto Robert De Niro, El Beetz, Francis Conroy, Brett Cullen, 42, Narcos, Glenn Fessler, Douglas Hodge, Mark Maron, Joe Spice y Zoe Wham. Está previsto que la película, aún sin título, llegue a las salas de cine el 4 de octubre de 2019. Más noticias en MSN Joker: desvelado el reparto completo y un inesperado actor como productor. Galería de carteles.